Estamos en el centro peninsular, frente a un campo de avena rodeado de bosques. Los jabalíes, desde hace ya algunos minutos, están comiendo en él. Es muy notoria su capacidad para aprovecharse de los recursos del campo, y por lo que se ve, han encontrado en esta gramínea un complemento ideal para su dieta. David los está aguardando, pero entre ellos no hay ningún macho tirable. Son estos jabalíes de los terrenos abiertos una fuente inagotable de vida salvaje, y su caza, un auténtico placer. En Origen y dignidad de la caza, libro de 1634, Juan Mateos dice: «Lo que he podido alcanzar de su origen es lo que dice Plutarco en el libro que escribió de los animales brutos, que parece en sus acciones usan la razón». La dignidad de este noble ejercicio se conoce fácilmente por ser propia acción de reyes y príncipes, y el maestro más docto que puede enseñar mejor el arte militar. Los bosques son las escuelas, los enemigos las fieras, y así con razón es llamada la caza viva imagen de la guerra. Y Julio Pollux afirma que los cazadores usaban del mismo traje que los soldados. En ella se aprende a sufrir los incendios del verano y las nieves y hielos del invierno. David, profeta, rey y capitán valeroso, que con sus propias manos desquixaraba leones. La caza fue la academia de Hércules y el primer estudio de Aquiles, que al uno hizo invencible y al otro vencedor. Plutarco alaba a Alejandro Magno porque después de comer gastaba lo restante del día en la caza. Y Eneas Silvio hace lo mismo del emperador Alberto, llamando a la caza ejercicio varonil. Plinio el Menor, en una carta que escribió a Cornelio Tácito, dice que el silencio de los bosques es grande incitamiento para que los príncipes discurran altamente en todas materias. Licurgo, rey de Lacedemonia, trajo a su ciudad para ilustrarla maestros de caza. Pompeyo el Magno y Lúculo hicieron magníficos espectáculos de cazas de todas fieras. Mitrídates, rey de Ponto, fue tan aficionado a la caza que siguiéndola se estuvo 7 años en campaña sin entrar en poblado. Pirro, rey de los epirotas, fue tan excelente cazador que por ello mereció casar, en competencia de otros príncipes, con la hermosa hija de Filipo y Berenice. Y de todos los reyes y emperadores, se puede afirmar con verdad fueron aficionados a la caza, porque los pocos que o por edad o por la contraria disposición de salud no cazaban, tenían deleite de ver cazar y asistían a los juegos de la caza en los teatros. En otro coto del interior peninsular, también en abierto, constituido principalmente por siembras de cereal y bosques de encinas y coníferas, se encuentra Daniel. Aunque aquí abundan los jabalíes, sin embargo ha sido esta corza la primera en salir a la comida.
David sigue teniendo guarros delante, pero ninguno como el que busca. Cae la noche y han cambiado las tornas. Ahora David tiene corzas y ciervas delante, y sin embargo, a Daniel le acaban de entrar los cochinos. Ahí tiene un macho. Va a tirarlo. Vemos por la estela de la bala que el disparo ha quedado algo bajo, por lo que creemos que ha abatido a la hembra que había delante. Ahí está, se confirma la sospecha. Efectivamente, ha abatido al ejemplar que se encontraba en primer término. A los jabalíes se les caza en este periodo por daños a los cultivos. Unos días después, David repetía a guardo en otra parte de la finca. Blanca Moro, en su libro Bajo la sombra de los quejigos, dice: la ocupación es el medio a través del cual los seres humanos dan sentido al significado de la vida. Las actividades ocupacionales tienen un efecto sobre la naturaleza de la existencia humana, otorgan sentido y guía a la misma. El hecho de encontrarse involucrado en actividades proporciona un conjunto de valores, ciencias, verdades y principios, pero sobre todo producen una profunda transformación en los seres. La caza es ocupación, juego y afición. La caza es, además, una forma de vida, un modo de ser, de vivir, de sentir y de actuar, un dejarse llevar por la condición humana natural, un amor desmedido a la naturaleza que se extiende a todos los seres que la pueblan. Es un corzo joven el primero en salir.
Después, la tarde fue cayendo con lentitud y el ambiente fue impregnándose del silencio, la cadencia y el mimetismo que constituyen la esencia de todos los aguardos. Y más tarde, la luna salió, amarilla, espléndida, llena. Daniel también está aguardando, pero ha decidido hacer una entrada a las siembras próximas, muy tomadas por los cochinos. En ellas ya están los corzos. George Lanorville, en su libro La caza del jabalí, cita a Phoebus para hablar de cómo se cazan las bestias negras cuando vienen de comer. Hay en sí otra manera de tirar a las bestias jaras o negras cuando vienen de sus comederos, ya que cuando los jabalíes entran en los bosques donde abundan bellotas y fabucos, o en los campos, deben mirarse por dónde salen y por dónde van a tales comederos, y por dónde regresen a sus moradas. Si bien, en vez de esperarlos apostado en la salida cuando se dirigen a la querencia, como recomienda el autor, ha optado por buscarlos directamente en la comida, aprovechando lo poco avisados que suelen mostrarse cuando están inmersos en ella. Con esta aproximación, Daniel demuestra lo fácil que es acercarse y tirar un corzo por la noche y el poco mérito que hay que atribuir al que lo hace. Después vio a este macho y se apresuró a tirarlo. Creemos que lo ha alcanzado. David tiene tres cochinos delante. Pero son rayones a punto de convertirse en bermejos. A Daniel se le han unido Paco y su teque el Curro, que estaban cazando también en la finca.
y dio con él. Se trata de un macho joven. Unos meses después, estábamos en Extremadura. Aquí, en las dehesas, durante el estío, acuden a las charcas y lagunas una gran cantidad de animales que permanecen ocultos durante el día en los bosques próximos. Las huellas en el barro indican que la baña está muy tomada. Los atardeceres extremeños tienen fama de estar entre los más bellos de España. No es de extrañar, estamos en una tierra que a su importante patrimonio natural une un régimen de lluvias elevado, al verse acariciada con la frecuente llegada de los vientos del oeste portadores de nubes atlánticas, y que al mismo tiempo está regida también por el abrasador sol de las regiones del interior. Estamos con Josechu. Y con Vicente, que se encuentra en otra baña, en una de esa próxima. Entre dos luces comienzan a llegar ciervas y crías. Con ellas viene también un venado, que es el que ahora se aproxima al agua. Lo ha alcanzado. Ha vuelto a entrar en el agua. Vicente lo remata. En este caso no hemos abatido una bestia negra, sino rubia, que es entre las que Phoebus enclavaba a los ciervos. Josechu tiene un guarro delante. Va a tirar. Un buen disparo.
Una hora después tenía otro. Se trata de una cochina enorme, de unos 100 kilos. El primero es un macho de 2 años aproximadamente. A la mañana siguiente, pisteaba un guarro que tiró un amigo en las primeras horas de la noche. Le acompañaba Lemon, su tekel de 1 año y medio. Y lo encuentra rápidamente. Es un macho similar al que él abatió. Muy bien. Ala. Muerto, muy bien. Ha sido un rastro bastante fácil. El perro es muy tranquilo, muy bien. Dice Álvaro Cunqueiro en el libro Viaje por los Montes y Chimeneas de Galicia, escrito con José María Castroviejo. El jabalí totémico de nuestros señores príncipes del Andrade, el cerdo ruidoso e iracundo de la Fraga, está ya colgado del chambril, con el hocico besando el suelo. Hay que partirlo casi en tantas partes como provincias tenía el Sacro Imperio. Damos fe que para conseguir colgarlo besando el suelo, cuando se caza en terrenos abiertos, hay que estar dispuestos a pasar muchas noches en vela.